Buenos días, gracias por conectarse con nosotros a través de la revista de Medicina y Salud Pública. El día de hoy traemos un programa especial dedicado a los puertorriqueños y tiene que ver precisamente con la situación que están viviendo a propósito del apagón que se ha registrado en la isla. Hoy tenemos a la licenciada Wanda González, quien nos está acompañando, ella es nutricionista, dietista, y hoy va a estar aportando una muy valiosa información que tiene que ver con el manejo de los alimentos en estos momentos, precisamente, en los que está viviendo la isla, la importancia que tiene la correcta conservación de los alimentos, así como todo este proceso que han venido viviendo, un antes, un durante y un después. Es bien importante, licenciada, y por eso agradecemos que nos haya podido atender el día de hoy. Sabemos que, como nos explicaba, en su zona todavía tienen, o sea, en este momento tienen energía eléctrica y gracias a eso es que estamos conectados con ella en este momento en vivo. Licenciada, bienvenida. Saludos, muchas gracias, Mario. Gracias, ¿verdad? Y a Revista de Medicina y Salud Pública por realizar este segmento que es tan importante para lo que es el manejo de los alimentos ante una emergencia, como es lo que está pasando con la gran mayoría de los puertorriqueños en estos momentos. Así es. Licenciada, conversábamos acerca de lo que podría ser una persona antes, aunque sabemos que estos son hechos que ocurren de manera imprevista y por esa razón es que tal vez el antes suene un poco extraño para muchas de las personas que nos están escuchando, porque pueden decir, ¿cómo me preparo yo para quedarme sin energía eléctrica? ¿Cómo me preparo yo para...? Entonces, este tipo de situaciones, ¿qué cambios podemos hacer en casa para que al momento en el que ocurran estos hechos, que evidentemente a nadie le agradan, pero que pues evidentemente están ocurriendo, podamos como tomar algunas acciones en casa para preservar mejor los alimentos? Sí, y eso es algo sumamente importante y como mencionas, aunque ya estamos, ¿verdad?, en el proceso del apagón, es muy común, ¿verdad?, aquí en la isla, el que surjan quizás interrupciones en el servicio de energía eléctrica. Así que para esto es importante, ¿verdad?, prevenir cualquier futura situación que pudiese ser. Y si ya en el caso de algún residente que ya haya recibido pues, los servicios de energía eléctrica, podemos hacer esa preparación en caso de que en estos próximos días, esperemos que no, surgiese algún tipo de interrupción. Algo que es bien importante que pudiésemos realizar, por ejemplo, existen unos termómetros que son para enseres. Eso es algo que podemos colocar tanto en el congelador como en el refrigerador y eso nos va a indicar una vez se restablezca el servicio, en qué temperatura se encontraban nuestros enseres. Tratamos de que nuestro congelador esté por lo menos, ¿verdad?, a 0 grados Fahrenheit. En el caso del refrigerador, trataré que esté por lo menos de los 40. Así que si, por ejemplo, una vez se restablece el servicio y usted verifica ese termómetro y le dice que la temperatura está por encima de lo recomendado, ya sabemos que ese alimento pudiese estar en riesgo de que se haya contaminado o de que se haya dañado. Algo que también pudiésemos hacer es agrupar todos los alimentos. Por ejemplo, en el caso del congelador, si colocamos pues, todos esos alimentos lo más juntitos posible, ayuda a que unos a los otros pues, mantengan esa temperatura. Si tuviésemos la accesibilidad de conseguir quizás hielo seco o nosotros mismos, quizás en algunos envases, recipientes, podamos quizás preservar hielo, eso pues también ayuda a que por más tiempo ese alimento pues mantenga su temperatura. Si no lo tenemos accesible, podemos quizás también utilizar envases, estas botellitas que son plásticas, que a veces son para el agua, las pudiésemos congelar y dejarlas en el área del refrigerador. También vienen quizás unos utensilios o artículos que también se utiliza para mantener fría la temperatura. Así que esto es algo que pudiésemos tratar de ir incorporando y tenerlos ahí disponibles, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo pudiese surgir cualquier tipo de emergencia. Así que son algunas cositas que pudiésemos realizar en el caso del congelador. Pues de igual manera, tratamos quizás de ubicar esos alimentos, ¿verdad? A veces vemos que los alimentos, la nevera, ¿verdad?, tiene diferentes tablillas. Quizás ubicar los alimentos que son fríos, pues todos más juntitos,
los alimentos que quizás requieran mayor temperatura, pues colocarlos, ¿verdad?, en la manera más superior, y de esta manera logramos preservar un poquito lo que es la temperatura de ese, ¿verdad?, de ese refrigerador. Licenciada, bien lo decíamos, ya estamos en el durante y algunas personas ya están en el después porque tienen en este momento servicio de energía eléctrica. ¿Qué nos puede decir para esas personas que están conectadas, que nos están viendo y dice, bueno, yo tengo el 30% de eso que ella está diciendo y cómo lo puedo aprovechar en este momento para preservar los alimentos? Y también quisiera que nos comente un poco acerca de los alimentos que sí deben estar en este momento en refrigeración. Sabemos que las carnes, los lácteos, pero explíquenos un poquito más este tipo de alimentos que deben de estar preservados bajo de refrigeración. Sí, claro. Bien importante, y una vez se, ¿verdad?, haya tenido la interrupción de lo que es la energía eléctrica, la recomendación principal es mantener cerrado en todo momento ese refrigerador y ese congelador, porque a veces estamos constantemente abriéndolo y ahí pues perdemos temperatura. Así que es bien importante mantenerlo cerrado durante toda la emergencia. Si ese congelador estuvo, ¿verdad?, aproximadamente 48, ese congelador pudiese mantener esos alimentos en temperatura por un periodo aproximado de 48 horas, ¿verdad?, si lo tenemos completamente lleno. Ahora, si ese congelador está un poquito vacío o los alimentos no están distribuidos, como se mencionó previamente, que estén todos juntitos, pues pudiesen permanecer seguros por un aproximado de 24 horas. Ya en el caso del refrigerador, si no se, ¿verdad?, si se mantuvo cerrado en todo momento, esos alimentos se pueden mantener seguros por un periodo aproximado de 4 horas. Una vez se restablezca, ¿verdad?, el servicio, o una vez ya usted tenga acceso a los alimentos, pues hay algunos alimentos que vamos a tratar de evaluar, y algo que es bien importante, es que no vamos a probar los alimentos. A veces, ¿verdad?, queremos saber si el alimento se dañó, si el alimento está todavía en buen estado, y quizás lo probamos. Y esa es la principal recomendación que no podemos realizar. Si tenemos duda de algún alimento, la recomendación principal es descartarlo. Alimentos que deberíamos de considerar si han pasado más de 4 horas y esa nevera y ese congelador no estuvieron en temperatura, que debemos de descartar principalmente en el refrigerador, pues tenemos, por ejemplo, los productos lácteos, ya ahí tenemos lo que es la leche, el queso, los yogurts, los huevos, ¿verdad?, o productos derivados de huevos. Tenemos también los quesos blandos, los quesos rallados. Si usted tiene alguna proteína, ya sea un pollo, un pavo, un pescado, y usted lo tiene en el área del refrigerador, porque a lo mejor usted pensaba cocinarlo, o a lo mejor, ¿verdad?, ya usted lo había preparado, ese alimento también debería de ser descartado. Las fórmulas de bebé, si están en latas, o si es una botella que ya hayamos preparado y se extendió ese periodo de 4 horas, pues es importante que tratemos, ¿verdad?, de descartarlo. Ya en el caso de alimentos que estén en el congelador, pudiésemos identificar si todavía ese alimento se mantiene, ¿verdad?, que esté congelado, que tenga los cristales de hielo, pues pudiésemos dejarlo y no hay la necesidad de descartarlo. Si hay algún alimento que en el proceso quizás haya perdido un poquito la temperatura, y me refiero a los que están en el congelador, y ya usted tiene el servicio de energía eléctrica, pues lo que puede hacer es que puede cocinar ese alimento para entonces no tener la necesidad de descartarlo en su totalidad. Así que... En ese caso estamos hablando tal vez de carnes, ¿sí? Pudiéramos estar hablando de estos alimentos que... ya al bajar la temperatura empiezan como a tener otro proceso en cuanto a este lugar en donde se encontraban, y si tiene, digamos, un frío tal vez conservado, licenciada, ¿podríamos cocinarlo y después consumirlo? O sea, es decir, ¿hasta qué punto realmente puede un alimento, por ejemplo, como la carne o el pollo, poderse consumir luego de haber pasado muchas horas sin su refrigeración natural? O bueno, normal.
Sí, en el caso, por ejemplo, si ese alimento estaba en el congelador, ¿verdad? Y ese alimento quizás todavía tiene pues esos cristales de hielo que no se haya descongelado en su totalidad, que todavía, ¿verdad?, tenga indicios de que haya preservado su temperatura, pudiésemos dejarlo en el refrigerador, en el congelador, disculpa, para, ¿verdad?, que se vuelva a congelar y a mantener la temperatura, o tenemos la alternativa de cocinarlo. Ya, si esa carne, ese pollo, ese pavo, ese pescado, nosotros lo tenemos en el refrigerador, que es lo que acá le llamamos la nevera, y ese alimento ya se descongeló, ese alimento ya estuvo mucho tiempo fuera de la temperatura, pues sí tenemos que descartarlo. No, aunque, ¿verdad?, no lo vamos a cocinar y no lo vamos a consumir, ahí tendríamos que descartar ese alimento. Licenciada, estamos hablando de cuánto tiempo. Es decir, las personas que en este momento están de nuevo con el servicio eléctrico restablecido en su hogar, puede estar haciendo esa revisión en este momento o la hicieron hace algunas horas. ¿Cuánto es el tiempo que alguien debe decir, no, ya va, yo no puedo consumir este alimento, no lo puedo consumir porque ya pasaron? ¿Cuál sería ese tiempo prudencial, licenciada? Bueno, creo que perdimos a la licenciada Wanda. Vamos a darle unos segundos para volverse a conectar con nosotros. Vamos a recapitular para que ustedes puedan tomar nota nuevamente. Estamos hablando del antes, ¿verdad?, donde vamos a agrupar alimentos en el refrigerador. Vamos a tener botellitas de agua dentro de este refrigerador que nos van a servir, en caso tal de una nueva eventualidad, que pueda servir para apoyar el frío en estos alimentos. Los alimentos, por supuesto, los no perecederos, deben estar en estantes. En casos de inundación, refiere la licenciada también en esta información que nos compartió anteriormente, así como durante este proceso del antes también nosotros tenemos que saber cómo organizarlos y también cómo, en qué tipo de instrumentos guardarlos, decía la licenciada, tazas, elementos que puedan conservar la mayor cantidad de frío en alimentos como las carnes, pescado, pavo, pollo, lo decía la licenciada Wanda. También nos estaba explicando sobre el después y tiene que ver con este proceso en el que las personas tienen que verificar realmente si pueden conservar estos alimentos o no. La licenciada estaba explicando que es un tiempo prudencial. Si tenemos esta carne, pollo, pavo, pescado, que todavía conserva algo. Hola, licenciada. Saludos. Tranquila. No, sabemos cómo es la situación y agradecemos que se haya conectado nuevamente. Estaba recordándole a las personas que están conectadas con nosotros que es un proceso de observación de ese alimento, de saber si tenemos que verificar la carne o el pollo. Usted decía, si todavía tiene los cristales, puede volver al refrigerador. Pero si ya está un poquito más a temperatura ambiente, debemos verificar si la cocinamos o si la descartamos. Y ahí va mi pregunta, licenciada. ¿Con qué tiempo puede contar la persona para decir, debo descartar este alimento? Bueno, creo que nuevamente se ha quedado allí. Vamos a darle de nuevo unos segundos mientras ella se conecta y nos va a contar cuánto tiempo podemos esperar para utilizar este alimento. Es decir, ¿cuál es el tiempo prudente que podemos conservar ese alimento o si debemos consumirlo o definitivamente descartarlo? Mientras tanto, les cuento que la licenciada nos había dicho que alimentos como huevos, leche, yogur, quesos, deben tener especial atención, ya que evidentemente no pueden pasar mucho tiempo sin una refrigeración adecuada porque afectaría por completo lo que es su uso o su consumo natural. Los alimentos que pueden ser consumidos y permanecen a menos de 40 grados por más de 2 horas son el queso duro, el queso rallado, la mantequilla o margarina, jugos de frutas que ya estén abiertos, frutas enlatadas, jaleas, también pueden tomate. Licenciada, hola, ¿ya? Sí, no se preocupe.
Y es verdad, acá pues comenzó a llover, así que cuando empiezan las lluvias, pues pudiese ser, ¿verdad?, que se interrumpa lo que es la energía eléctrica, el internet, así que estamos aquí un poquito tratando de buscar la mejor conexión, así que no se preocupe. Gracias, licenciada, gracias, de verdad que agradecemos este tiempo con usted. Coméntenos entonces lo que dejamos en el aire para que la gente pues tenga la oportunidad de escucharlo. Sí, en términos como estabas mencionando ahorita, ¿verdad?, referente a que esos alimentos, si todavía están en temperatura con los cristales, pues sí se pudiesen consumir, ya en caso de que estén fuera de temperatura, y ahí hablamos no solamente de las proteínas, sino de los lácteos, los derivados de huevo, la leche, los yogurts, eso deberían de ser descartados si no estuvieron en la temperatura recomendada. Ya quizás, por ejemplo, lo que son las mantequillas de nueces, quizás productos que estén enlatados en sus propios envases, quizás estos quesos duros, ¿verdad? Estos quesos que de cheddar, de papa, sí se pudiesen utilizar, no habría necesidad de descartarlos, porque estos, pues, ¿verdad?, mantienen quizás su temperatura, a diferencia de los rallados o de los quesos suaves. En ese caso, ¿verdad?, tenemos también que evaluar lo que son las salsas, los condimentos, como estabas mencionando, lo que son las jaleas, las frutas que están enlatadas, los jugos, este tipo de productos, si no estuvieron en esa temperatura, ¿verdad?, menor a los 40 grados, pues tendríamos que evaluar el que no estén en riesgo de una posible contaminación alimentaria. Así que pues ahí es algo que es bien importante, que tendríamos que evaluar la apariencia de ese alimento, si hay presencia quizás de algún limo o de algún hongo, si el color del alimento varía a lo que se supone que sea regularmente, pues entonces en ese caso, ¿verdad?, ante cualquier duda que pudiésemos tener, la recomendación principal es descartar el alimento. Licenciada, también quedan dudas con respecto a otro tipo de alimentos. Sabemos que hay, como lo decía, alimentos perecederos y no perecederos. En el momento en el que se abre uno de los perecederos, ¿en cuánto tiempo debería consumirlo la persona, ya que no tendría la oportunidad de conservarlo de manera adecuada? Sí, una vez ese alimento, ¿verdad?, se abre, pues ya entonces comienza su periodo, ¿verdad?, de uso. Todo depende del tipo de alimento que estemos utilizando, ¿verdad? Si es algún tipo de proteína. Estos alimentos por lo general ya tienen una precocción, así que quizás pudiésemos mantenerlo por un periodo de varias horas. No obstante, la recomendación es, una vez ese alimento, ¿verdad?, lo hemos abierto, pues utilizarlo, ¿verdad?, ya sea en esa comida, ya sea en ese producto, en esa merienda, pues porque como menciona, si no tenemos la manera de preservar ese alimento, pues la recomendación es utilizarlo, ¿verdad?, en esas próximas horas. Licenciada, definitivamente, ¿cuáles son los alimentos que se deben desechar en el momento en el que pasamos un periodo mayor a 4 horas sin energía eléctrica? Ahí tenemos lo que son los lácteos, leche, queso, yogur, los huevos, las proteínas, las carnes, pollo, pavo, pescados, los mariscos, fórmulas de bebé que hayan sido abiertas y no se hayan permanecido en la temperatura que sea recomendada, frutas y vegetales que hayan estado ya, ¿verdad?, trozados y que estén en la nevera y tampoco hayan estado en su periodo de temperatura adecuada, pues en ese caso todos esos alimentos deberían de ser descartados. Licenciada, y hablamos de 4 horas, o como lo decía usted hace rato, o tal vez hay un poco más de tiempo. Es porque seguramente muchas personas dirán, oye, yo no me atrevo a desechar mi alimento. O sea, ¿qué decirle a esa persona que está pensando en tal vez guardarlos? ¿Cuál es la diferencia en este caso? ¿Qué haría la diferencia para que ese alimento realmente no tenga que ser desperdiciado? Sí, ahí entonces sería bien importante lo del termómetro. Y por eso es que es algo que pudiésemos tener en nuestra nevera. Si ese termómetro, cuando usted abra, dice que está en los 40 grados o está, ¿verdad?, no está en una temperatura mayor a los 40, pues
se pudiese entender que esos alimentos en ese periodo de tiempo estuvieron en una temperatura adecuada y quizás pudiese ser 4 a 6 horas. Ya más de 24 horas, las probabilidades de que ese alimento haya estado en sus 40 grados, pues son bien pocas, ¿verdad? Así que entonces en ese caso, eso es una de las alternativas que pudiésemos tener al momento de que surgiesen estos apagones. El indicador principal va a ser ese termómetro. Licenciada, ya para finalizar, ¿qué recomendación queda por dar en este momento a la población en Puerto Rico que están, como decíamos al principio, algunos están en el durante y otros están en el después? Sí, ¿verdad? Como hemos estado hablando, lo que es esa seguridad alimentaria, ese manejo adecuado de alimentos, nos ayuda a prevenir cualquier posible contaminación o intoxicación alimentaria por el consumo de quizás alimentos que no estén en sus temperaturas adecuadas. Así que a veces quizás minimizamos, ¿verdad?, la severidad del asunto, pero un consumo de un alimento inadecuado pudiese llevarnos, ¿verdad?, a diferentes contaminaciones, ya sea y que se manifiestan por diferentes síntomas, ya sean diarrea, vómitos, entre otros. Así que es bien importante estar al pendiente de esos alimentos. De igual manera, una vez se restablezca el servicio, si tenemos la manera de poder hacer esa prevención, y más, ¿verdad?, en nuestra isla, donde el sistema constantemente está en ¿verdad?, no está seguro, es la manera más segura para prevenir, pues, el mayor desperdicio de alimentos o, ¿verdad?, que nuestra económicamente también nos veamos afectados, porque sabemos que mucha gente a lo mejor hizo sus compras y de momento el apagón y son muchos factores. Pero la principal o lo más seguro es que si ha permanecido más de 24 horas esos alimentos fuera de temperatura y son los que hemos mencionado, pues para prevenir cualquier riesgo de salud es, ¿verdad?, descartarlo. Bueno, licenciada, nuevamente muchas gracias por conectarse con nosotros. Muy importante, gracias. La información muy valiosa que ha compartido con nosotros hoy. Sabemos que esa información no solamente le sirve a las personas en Puerto Rico. En América Latina también hay otros espacios en donde, y también en Estados Unidos, espacios en momentos en los que las personas se quedan sin electricidad en sus hogares por una razón meteorológica o por alguna razón técnica, como en esta oportunidad. Entonces, todo esto es valioso para las personas que nos están viendo hasta ahora a través de la revista de Medicina y Salud Pública. Nuevamente, muchas gracias, licenciada. Gracias a ustedes. Bueno, amigos, con esto nosotros cerramos esta edición especial de la revista de Medicina y Salud Pública. Recuerde que puede vernos a través de nuestra plataforma 360. Estamos en todas las redes sociales y nuevamente les invito a que se conecten a través de www.medicinaysaludpublica.com. Mi nombre es Marian Torres y esto es la revista de Medicina y Salud Pública.